Juana nace en la región de Chayanta, donde se encontraban las propiedades de su familia, que es cerca de Chuquisaca. También en la misma región se encontraban las propiedades del que iba a ser su marido, que es Padilla, ¿no? Habría que ver el contexto de su nacimiento para entender también el contexto de la posible evolución posterior de su pensamiento y de un sector de la élite criolla que se va a plegar a la revolución y se va a plegar a las ideas más radicales de la revolución cuando lleguen al Alto Perú. Sabemos que para el año 80 están las revoluciones de Túpac Amaru y Túpac Atari, está sitiando La Paz en el momento de nacimiento de Juana. También sabemos algo que no es muy difundido, pero que justamente la región de Chayanta, donde ella nace, es una región donde las masas indias venían de un año antes de un proceso de rebelión y levantamiento muy importante dirigido por otro líder indígena muy poco conocido, por lo menos conocido o recientemente se lo empieza a levantar ahora con todo el tema de levantar a la lucha de los pueblos originarios, que era Tomás Katari. Tomás Katari no es Túpac Katari, es otro, que dirigió un levantamiento en el 79-80 contra los españoles en la misma región de Chayanta, en las mismas regiones donde seguramente estaban los feudatarios indios de las haciendas de españoles y criollos. Por lo tanto, eso tuvo que haber afectado el pensamiento y la discusión de los sectores letrados o ilustrados, criollos, mestizos, que sociabilizaban en la ciudad de Chuquisaca, donde además se encontraba la universidad, ¿no? Bueno, Juana tuvo una infancia y una adolescencia también de una mujer particular, ¿no? Una mujer que tenía un espíritu más libre o más no tradicional. Por eso tuvo problemas cuando estuvo en el convento y tuvo poco tiempo y siguió su educación en su casa, en los cuales sociabilizaba con los indios, con los sirvientes, con el personal de las haciendas. Tenemos que ver otro elemento importante para entender el contexto en el cual se forma la personalidad de Juana y la personalidad también de Padilla, que va a tener una gran influencia sobre ella y ella va a tener una influencia sobre él, ¿no? Que es el de la universidad. Ahí han estudiado, son gente de la misma generación, como Castelli, como Moreno, ¿no? Como Monteagudo. Y en la época en la cual las ideas de la Ilustración, las ideas del Iluminismo llegaban a América, aunque estuvieran proscriptas, y esos sectores, esa juventud de la élite criolla discutía esas nuevas ideas en un momento en el cual el Imperio Español se encontraba en una crisis de dominación frente a las nuevas potencias que empezaban a surgir como Inglaterra y a los nuevos sistemas y modos de producción que se empezaban a instalar en el mundo a través de la Revolución Francesa y la crisis de los viejos sistemas como el sistema del absolutismo español, ¿no? Hay un elemento también que tenemos que recordar, en donde ya se manifiesta por primera vez en forma efectiva la participación política de estos sectores a favor de cambios, que es que hace poco, es más, ha habido una movida importante en Bolivia por el tema del 25 de mayo de 1809, que es la primer junta, el primer rebelión que se organiza por lo menos en el Río de la Plata, que es previa a la del 25 de mayo en Buenos Aires, y que se da en esta región, se da en la región de Cochabamba, Chuquisaca. Ahí participan activamente Monteagudo, participa activamente Padilla y participa activamente otra persona que es español, pero que va a tener un rol muy relevante en las guerras de la independencia, que es Arenales, ¿no? Esta rebelión es derrotada y son castigados sus miembros, pero Padilla va a tener un rol importante en la movilización de los sectores indígenas, ¿no? Cuando el 25 de mayo de 1810 se levanta, se produce la primera junta porteña y manda sus ejércitos hacia Paraguay, hacia el norte, el ejército auxiliar de Perú se llama auxiliar, ¿por qué auxiliar, no? Auxiliar porque viene a auxiliar al pueblo, digamos, en su rebelión contra el autoritarismo, contra
el absolutismo, ¿no? Con esto que quiero marcar, hay un par de elementos importantes que la lucha que se está dando y la lucha que se va a dar en el Río de la Plata, en toda América y mucho más en lugares donde las relaciones de explotación, las relaciones feudales están más marcadas, como el Alto Perú, es una lucha que cruza, que va a cruzar lo nacional con lo social, va a tener mucho contenido social y que a su vez va a tener una lucha entre un modelo, una idea de organización política, de organización social y de organización económica contra otra idea representada por el absolutismo español. Cuando las tropas de Castelli llegan al Alto Perú, indudablemente, sin vacilación, Padilla y Juana Azurduy se suman a eso. En esta primera etapa, Juana no va a tener, en esta primera expedición, una participación militar destacada. La participación militar de Juana va a darse a partir de la derrota y posteriormente a partir de la segunda expedición comandada por Belgrano. Esta expedición y el levantamiento que es acompañada por levantamientos en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, La Paz. Esta expedición finalmente es derrotada. Es derrotada, pero deja tras de sí a los líderes y a los caudillos que se fueron levantando para apoyarla. Y a su vez deja un tema que yo creo que para nosotros es fundamental para entender el problema de la posterior hegemonía temporaria que tuvieron los sectores, el absolutismo y los sectores más feudales de la sociedad boliviana, de la futura sociedad boliviana, y la separación que finalmente se dio entre lo que hoy es Argentina y lo que hoy es Bolivia, que es el hecho de el problema social mucho más profundo en el Alto Perú que en el Río de la Plata. En el Alto Perú la revolución implicaba necesariamente, la revolución como estuvo planteada, como vino planteada por los ejércitos que fueron al Alto Perú, como lo planteaban Padilla, como lo planteaba Juan Azurduy, como lo planteaba Arenales, o como lo planteaba el cura Muñecas, o como lo planteaban los líderes indios que participaron activamente de ese proceso con su gente, implicaba un cambio, una reforma social importante. ¿Por qué implicaba una reforma social? Porque las bases económicas de la aristocracia española y criolla eran indios feudatarios, era la mita, era la servidumbre, cosa que cuando más bajabas hacia Buenos Aires estaba más diluida, no porque no hubiera explotación y los gauchos no fueran explotados y los peones no fueran explotados y los campesinos no fueran explotados y los trabajadores no fueran explotados, sino porque era otro tipo de explotación y en el Alto Perú la explotación estaba directamente relacionada con la explotación de haciendas y la servidumbre. Por eso, cuando en el plan de operaciones, lúcidamente, ¿no?, Moreno plantea que diferentes políticas, ¿no?, pero específicamente para el Alto Perú, en el Alto Perú la política nuestra va de la mano de ganarnos a los indios. Es la única forma que podemos triunfar. ¿Por qué? Porque es la única forma de ganarse a las masas que van a nutrir los ejércitos, que son la mayoría hoy, y eran mucho más mayoría en esa época. Y eso implicaba una ruptura drástica con las formas económicas de explotación existentes en esa región. Más, insisto, más aún que en el sur, aunque en Salta se siguió notando. Por eso Güemes, que pertenece a ese mismo proceso, no hay una frontera, la frontera es muy posterior, ¿no? Güemes, que pertenece al mismo proceso de lucha que se da en el norte con las guerrillas de Güemes, con las guerrillas de Juana Azurduy y Padilla, con las guerrillas de Warnes, con las guerrillas de Muñecas, con las guerrillas de otros caudillos que en la zona se levantaron después de la derrota de Belgrano y mantuvieron el proceso de resistencia a la reacción española. Por eso todo el proceso tenía que ir acompañado con, y implicaba un proceso de reforma social, y por eso ese proceso llevó a que una parte importante de los criollos del Alto Perú estuvieran del lado de la reacción española, ¿no? Siempre se discute y se sigue discutiendo hoy en la historiografía, en la política, si las medidas de Castelli fueron excesivas.
sí, fueron muy duros sus planteos y muy inspirados en los ideales de la Revolución Francesa y en los ideales jacobinos de Robespierre, que eran inaplicables en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia. Pero la misma situación la podemos ver posteriormente con el más político y más comprensivo de la cultura en Belgrano, ¿no? La misma situación de rechazo de una parte importante de la élite criolla a lo que era el proceso revolucionario que se estaba desatando en el continente. Cuando finalmente Bolivia alcanza su independencia, que es una independencia de España y de lo que en ese momento ya no era la Argentina, sino era el Virreinato del Río de la Plata, no era las Provincias Unidas, ni tampoco era la Argentina. El año 25-26 había una situación de disolución del Estado en lo que hoy es Argentina. Cuando finalmente Bolivia alcanza la independencia, Juana Azurduy ya está fuera, ya fue derrotada, ¿no? Fue derrotada junto con Güemes, ¿no? En el norte, porque ella se repliega con su gente a Salta. Recibe una carta de parte de Bolívar, que le manda Manuel Sáenz, ¿no? Que es coronel, también le manda en representación a otra mujer que también tiene grado militar del ejército de las Provincias Unidas, que es Juana Azurduy. Y Juana Azurduy, es muy interesante la respuesta que hace, porque es una respuesta que por ahí es previsora de la realidad de la República Boliviana, por lo menos hasta el 52 y seguramente hasta estos últimos años, donde quizás las cosas estén cambiando, ¿no? Juana Azurduy le contesta que ella se siente muy orgullosa de que el gran libertador Simón Bolívar le reconozca el grado y que la considere una luchadora por la independencia de América, pero que ve a su lado, no al lado de Bolívar, pero sí al lado de Sucre y el gobierno que se está armando en Bolivia, a los mismos grupos reaccionarios, los mismos jefes reaccionarios criollos que habían combatido contra ella, que habían matado a su marido, que habían matado a Warnes, que habían matado a los diferentes caudillos. Con estas mismas palabras le plantea eso, dice que tiene dudas de que esa gente, que como ella, iba a sentarse al lado de esa gente a homenajear el nacimiento de la República, cuando esa gente había sido la responsable de la represión a los caudillos y la opresión de las masas indias que ellos querían preservar. Si bien no habla de los problemas económicos, lo que hay, lo que sí se nota a través de eso, es una continuidad que hubo en Bolivia claramente, por lo menos hasta la revolución del 52, ¿no? Una continuidad de las prestaciones feudales en el campo. Bueno, ese fue el problema de la independencia de Bolivia y ese fue el problema por el cual se dio la lucha en Alto Perú y alcanzó quizá un grado de importancia no reconocido por nuestra historia, por la historia argentina, por la historia americana, pero por la historia, particularmente por nuestra historia argentina. Ahí se disputó y se peleó lo más popular de la revolución rioplatense, de la revolución americana. Y tuvo las posibilidades más avanzadas del proyecto más avanzado que se podría haber peleado en ese momento, un proyecto de transformaciones más profundas que finalmente no se dio, tampoco se dio en Argentina, pero como también dijo Bolívar, de este proceso que hemos culminado, que termina con la independencia de Bolivia, van a perder Bolivia y la Argentina, pero más va a perder Bolivia. Hay tres elementos por los cuales se da esto que estamos hablando, ¿no? Tres elementos que podemos ver, o tres frentes de los cuales lo podemos encarar: el político, el militar y el económico-social. El primero, el político, ¿no? Los ejércitos de Buenos Aires, ¿no? Los ejércitos porteños
que no son solo porteños. Si uno ve la lista de bajas de los ejércitos que suben, que entran en Bolivia, son tucumanos, o sea, de los ejércitos que vienen de abajo, este es el Alto Perú, esto es el Bajo, digamos. No es el Bajo Perú, que es otra cosa, ¿no? Es el Bajo para el Alto Perú. Tienen dos problemas. Primero, dificultades, aún los líderes más avanzados, como podríamos decir, o Castelli, o Monteagudo, o Belgrano, el más político, el más... tienen problemas en la relación con las masas populares y con la sociedad altoperuana. La sociedad altoperuana es, por un lado, la aristocracia criolla más conservadora, más religiosa, y las masas populares también son religiosas y tienen otros parámetros culturales que, por más que los líderes porteños los intentan comprender, intentan comunicarse, no es fácil para un doctor formado en las ideas de la Ilustración y admirador de Robespierre dirigirse a los ayllus de Chayanta, qué sé yo, por decir una... En ese sentido, hago una digresión, Juana Azurduy y Padilla contaron con un elemento más, no solo pertenecer a esa sociedad, sino que tuvieron un colaborador, que era un indio o mestizo, muy culto, se decía descendiente de, decía que era hijo no reconocido de Paula Sáenz, el español que fue ejecutado por Castelli, ¿no? Y de una india descendiente directa de Huáscar, ¿no? Era un poeta, y cuando en la segunda expedición de porteña mandada por Belgrano se presenta a Padilla se la asigna a Juana Azurduy, y a partir de ahí el nexo entre Juana, no solo por su valor destacado, ¿no? Destacado el valor de Padilla, pero en una mujer más destacado más. El nexo entre las masas indias y el liderazgo criollo está mucho más asegurado. A pesar de que los líderes, Belgrano, por ejemplo, intentó nexos importantes con los indios, por ejemplo, un cacique muy importante del Chaco boliviano se acercó con varios miles de indios a sumarse al ejército, no fue aceptado, ¿no? En general, los porteños, los líderes, los militares pedían que se acercaran y se adaptaran a las formas militares que ellos traían. El segundo problema, que es el militar, ¿no? El problema militar está relacionado con el hecho de que la guerra que desarrolla Juana Azurduy es una guerra más cercana de las montoneras o de las guerrillas que una guerra de línea, que una guerra como la que los generales y militares porteños llevaban y tenían en mente. Hasta San Martín nadie tuvo idea de cómo articular la guerra de guerrillas con la guerra tradicional, con los ejércitos de línea. Los militares porteños no reconocían en los caudillos montoneros, que eran lo que eran del Alto Perú, pares o fuerzas que pudieran ser parte de ese proceso, y los que lo reconocían por razones políticas no tenían idea de cómo instrumentarlos en términos militares. Por eso había miles, decenas de miles de hombres armados y mujeres armadas en el Alto Perú dispuestos a combatir, pero nunca combatieron, pero nunca en las grandes batallas, que las grandes derrotas del ejército, de los ejércitos rioplatenses que fueron al Alto Perú, fueron convocados, o fueron convocados en lugares secundarios. En ese sentido, por lo menos hasta San Martín, eso fue así. San Martín venía de otra experiencia, ¿no? San Martín venía de la experiencia de española, en la cual él, particularmente, uno de los militares más brillantes que contaba el ejército español, fue el encargado de articular la guerrilla
de la, del pueblo español contra las tropas francesas con los ejércitos de línea españoles. Y eso fue lo que San Martín hizo acá. Por eso convocó a uno de los principales líderes de la resistencia altoperuana, que era Arenales, bueno, un militar profesional también, pero un líder que había articulado la guerrilla en esa zona, lo convocó para sus campañas y lo convocó a Perú para que hiciera la misma tarea, que fuera al interior del Perú a levantar a la indiada, digamos. Y en ese sentido hay otra cuestión que por ahí hay que destacar, ¿no? La derrota de las fuerzas porteñas en Alto Perú tiene esta razón política, esta razón social, estas razones económicas y también la razón, una razón militar. Era mucho más difícil llegar a Lima, no se podía vencer a España si no la destruías en sus bases. Y llegar a Lima desde Buenos Aires, difícil para la época y para... hoy sería, supongo que sería también difícil, para la época y para las condiciones que tenían los ejércitos porteños y aún las fuerzas que operaban en el Alto Perú, las fuerzas locales. Más allá de kilómetros, no es la línea recta solo, sino la dificultad de los caminos, la dificultad de los recursos de abastecimiento de un gran ejército. Los españoles tenían sus bases. Por eso San Martín cambia la estrategia. Cambia la estrategia y dice, Belgrano se va a quedar en el norte con un ejército que debe estar listo para operar y apoyar a los líderes guerrilleros que son Güemes, que son Azurduy, que es Warnes, que Muñecas, que están operando en la zona, ¿no? Apoyarlos desde Tucumán, desde Salta. Mientras yo armo un ejército y voy directamente contra la base. Cuando yo voy contra la base, este ejército debe avanzar y unirse con estos caudillos y hacer una maniobra de pinzas que derrote definitivamente al poder español. Nosotros sabemos que eso no pasó, que San Martín fue a Lima y en Lima fue con un ejército que era su ejército, digamos, es más, fue con bandera chilena porque no podía, porque Buenos Aires ya no lo reconocía. Buenos Aires en el año 20 llama, el gobierno porteño llama a San Martín y llama a Belgrano para que vengan a pelear contra Artigas, ¿no? Desde Buenos Aires la política que prima es abandonar el Alto Perú y concentrarse en proteger la clase que ha tomado el poder en Buenos Aires, proteger sus beneficios en contra del avance de las masas populares de esta zona, de Artigas principalmente y los caudillos que lo seguían. El tema es que San Martín desobedece y sigue hasta Perú. Belgrano no desobedece y su ejército se desintegra. Cuando su ejército se desintegra, San Martín se preocupa y entonces dice, nombra a Güemes. Dice, bueno, desde ahora Güemes tiene que armar un ejército y cumplir esta tarea. Güemes muere, no muere en una situación normal, Güemes muere en una situación en la cual la aristocracia salteña, con cierto parecido a la aristocracia altoperuana, entrega suficiente información a los ejércitos realistas para que pueda ser ejecutado. Cuando Güemes muere de la estrategia colectiva, de la estrategia continental de San Martín, queda poco. Igualmente San Martín intenta, habla con Artigas, habla con Bustos, ¿no? Pero ya en plena guerra civil y dispersos en conflictos con Buenos Aires, todo eso es imposible volver a armar un ejército que vaya al norte. En todo ese proceso, después de la derrota de Belgrano y la posterior derrota de Rondó, que es mucho más catastrófica, que es una gran derrota en el 15 en Sipe-Sipe, ¿no? Sí. La resistencia se desarrolla en base a las bases rurales que consigue tener Juan Azurduy, que consigue tener Padilla. Padilla muere en el 16, después de una gran operación militar, que es el cerco de Chuquisaca. Después del cerco de Chuquisaca, Padilla se repliega, en un momento las fuerzas dirigidas por Juan Azurduy se encuentran comprometidas, Padilla va en su rescate y bueno, y muere, ¿no? Poco tiempo después, en una situación complicada también, muere este indio Juan, que era otro de los líderes importantes de esta guerrilla, que concentraba
miles, por ejemplo, el sitio de Chuquisaca se da con 6.000 indios, ¿no? Después de esas derrotas, después de la última operación importante que desarrolla Juana, es el rescate de la cabeza de su marido, ¿no? Después de eso, en el 17, después de eso se repliega y va a pelear con Güemes, con el cual pelea hasta el 21, cuando Güemes muere, y de todo ese proceso, que es un proceso de lucha independentista, pero de lucha social, poco queda. La lucha, digamos, en el Alto Perú, y particularmente en el caso de Juana Azurduy y Padilla, tiene la característica de controlar territorios a los cuales la fuerza militar española tiene difícil acceso. Controlar territorios a través de la adhesión de la población de esos territorios y a través de demostrar en esos territorios que ellos pueden garantizar justicia, que no puede garantizar justicia contra el absolutismo español y contra la reacción. Juana Azurduy, dentro de todo este proceso, arma una fuerza especial, podríamos llamarlo, que son los húsares, que es una fuerza esencialmente indígena, pero reglada militarmente, con lo cual desarrolla los principales combates. El principal combate en el cual ella, todavía vivo Padilla, se enfrenta, pero tiene el rol determinante en la derrota del regimiento más importante del ejército realista. El regimiento que había tenido un rol fundamental en la reconquista de Chile por los realistas, que fue llevado al Alto Perú a terminar con ellos. Eso le va a valer a Juana Azurduy el grado de teniente coronel, reconocido, bueno, pedido por Belgrano, reconocido por Buenos Aires, y la entrega del sable, una réplica del sable que le da Belgrano a Juana Azurduy, que lo va a conservar hasta su muerte. Las características de la guerra que desarrolla Juana Azurduy y que se desarrolla en Alto Perú es la, sobre todo cuando las fuerzas militares profesionales, que tampoco son profesionales, ¿no?, pero las fuerzas militares porteñas se retiran o son derrotadas y se van, es una guerra de guerrillas. Digamos, hacen operaciones relámpago, atacan lugares, se repliegan, eluden los grandes combates, se apoyan entre ellas, ¿no? Toman desde Santa Cruz de la Sierra, que es el último reducto, ¿no? Desde Santa Cruz de la Sierra hasta la frontera, hasta Salta, o sea, pasando por Tarija, donde está el Marqués de Llavi, digamos, ¿no? Porque no es tan, el corte no es tan sencillo, ¿no? El Marqués de Llavi es un marqués patriota, llamémoslo. Hasta la selva donde están los indios que colaboran o que son parte de esta rebelión, toda la zona que podríamos llamar de los Yungas hoy, ¿no? La zona que está de los Andes recostada hacia la selva, es el fuerte de la resistencia de las fuerzas guerrilleras y de la resistencia de Juana y de la resistencia de los demás caudillos. Juana Azurduy termina pobre, ¿no? En 1862, no quiero equivocarme la fecha, ¿no? Juana Azurduy muere en 1862. En sus últimos años no es reconocida, o sea, termina en realidad como terminan muchos líderes que han representado intereses populares en estos procesos y cuyos procesos fueron derrotados. Recordemos que con la independencia de Bolivia, el gobierno boliviano de Sucre, cuando está Sucre en la cabeza, le reconoce una pensión que después le es quitada. En los años 50 esa pensión le es quitada. Juana Azurduy muere en la pobreza, escribe una carta en la cual pide ser reconocida, pide el reconocimiento a su lucha, le escribe a las juntas en general de gobierno de la época, pero su memoria no fue rescatada y no fue tomada como lo que debió haber sido, como una de las principales figuras de la guerra de la independencia americana hasta los 60, cuando empieza a haber algún
una revisión desde la izquierda, podríamos decir, una revisión desde los sectores progresistas, desde otras concepciones populares de la historia, que vuelve a aparecer como una figura que debe ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque representa las posibilidades reales de transformación social que había en el proceso revolucionario de la independencia y que no se llegaron a dar. En ese sentido, recobrar la memoria de Juana es recobrar la memoria de un proceso que nosotros no somos, ni lo que heredamos era necesariamente lo que debía ser, sino que podría haber sido otra cosa y por lo tanto puede ser otra cosa hoy.